¡Hey! ¿Cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez estamos en un top que nunca, pero nunca se me había pasado por la cabeza hacer, de verdad. Güey, yo me pongo a pensar y antes de darle a grabar y todo eso dije, pero qué mierda estoy haciendo con mi vida, güey, ¿por qué voy a grabar esto? Pero bueno, gente, ustedes lo pidieron, así es que les traigo el top 5 skins más sexys, más thick, más con más booty de todo Fortnite. Y de verdad que no sé qué coño estoy haciendo con mi vida haciendo este top, pero sin más rodeos, vamos a ello. Ojo, que no se les olvide apoyarnos en la tienda de Fortnite con el código Gorila Soviético. Y si nos compran algo, disculpen, es que de verdad no sé qué pasa en este video, pues mándenos su captura a Twitter, @elsovietgorila, y nosotros les daremos un retweet y un mensajito de agradecimiento. Así que ahora sí, vamos a ello. Y sí, gente, nada más para que quede claro, estoy consciente de que dije como 400.000 veces de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Quien logre decirme cuántos de verdad dije, le regalo 400.000 V-Bucks. De verdad. Top 5. Comenzamos con la skin de híbrido. Esta skin muy, pero muy sexy, de verdad. Es de las mejores skins que existen en esta vida, con mejor culete, con mejores curvas, de verdad, aunque claro, todavía esto va a seguir escalando hasta llegar a la skin más sexy, pero es que vean, ese lagarto con esas escamas y ya con el color verde, pues de verdad que lo resaltan aún más, de verdad que esta skin es impresionante. Yo cuando desbloqueé su fase lagartona y quería conseguir mi Epic Victory Ryul, dije, buah chaval, esta skin nunca me la voy a quitar porque es demasiado sexy. Pasamos ahora con el top número 4 y es la skin de la skin de la banana. De verdad que esta skin con ese amarillito seductor, oh, chaval, es que de verdad que nunca te la quieres quitar. Si el híbrido ya era sexy as fuck, esta viene con el híbrido y la aplasta, le mete aquí un placa. Y más cuando está podrida, le da unas manchitas cafés que te incitan a usar este skin y bailar, hacer bailes tremendamente sexys para que así tu enemigo diga, me quedo expectando. Y al final, es que al final vas a tener los 99 jugadores muertos ahí viéndote nada más porque la skin es demasiado sexy. Así que esta era la top 4 y vamos con la siguiente. No sé qué estoy haciendo con mi vida grabando este top. Todo se va a poner más bizarro aún. Gio. Entramos al podio y en el top número 3 tenemos al Tender Defender, el polluelo, el puyusco, no sé qué estoy diciendo, pero de verdad que este skin es aún más sexy porque tiene un pantalón rojo y el rojo hace que su booty resalte. De verdad, esta skin, aparte de todo, como si ya esto fuera poco, tiene un calzoncito color vino. De verdad, es que estas skins iban bien, incluso el híbrido iba desnudo, pero este tiene un calzoncito color vino que le resalta sus atributos, de verdad. Y luego, ya si le pones el backbling del huevo, es que este skin va subiendo de nivel. Esta skin va aumentando en el medidor de lo sexy. Y ya, o sea, ya vamos a seguir. Y de verdad que ya con su cresta roja, que va muy bien con sus pantaloncitos estos apretaditos. Buah, ya, es que esa cosa se mueve y dan escalofríos de ver el movimiento de este polluelo en medio de la partida. Y luego esas plumitas que se le salen es como para agarrarlas y revolotearlas por todo el mapa. De verdad, esta skin, si la pueden comprar, es la única skin que yo no tengo. Y de verdad que no entiendo qué hago sin ella porque es demasiado sexy. Ya vamos en el top 2, en la medalla de plata.
Y tenemos al Fish Stick, al gorilón, a la mejor skin del juego. Ojo, no en el medidor de lo sexy, pero este skin lo tiene todo. Un buen booty, una buena cabecita, calvita, para que pases tu mano ahí y sientas una rica sensación. Y aparte de todo, un gorrito. Ese gorrito es para que se los des a las damiselas, para que las conquistes. Ojo, si es que aún no están ya en tus pies, porque es que esos pies, ¿a quién no le gustan? Esos pies son delgados, son larguitos. De verdad que son muy bonitos, son naranjitas, el naranja que es el color del amor. De hecho no tiene nada de color del amor, pero tengo que decir algo. Y es que es delgadito hasta sus brazos. Y de verdad que ese booty se ve que es extenso, es grande, es gigantesco, es exorbitante. Y ya si le pones esa tipo, no sé qué tipo de ropa tenga, ya aún lo resaltas más por esos picos que tiene en sus caderas. Eso todos dirán, ¿son escamas? ¿Son arrugas de la ropa? No, gente, esas son sus caderas. Y si no me lo creen, pues está bien, no me crean, porque lo vuelvo a repetir, o ya sé que lo dije 20,000 veces, no sé qué estoy diciendo aquí. Y luego, esos ojos saltones que resaltan. Eso es una mirada penetrante, esa mirada que si eres hombre, te quita lo hombre, güey. Te hace mujer, te sientes atraído ante esa mirada. Y ya no te digo yo si traes su outfit de pirata, que ese es ya, si era macho pecho peludo, con el outfit de pirata se dispara, se va para arriba. Y ahí sí, o sea, yo creo que estaban en el estudio los de Epic Games y dijeron, ¿qué nombre le vamos a poner a este macho? Y todos dijeron, yo creo que el nombre nos los va a poner él a nosotros, porque de verdad, si esta skin ya no te conquista, te lo paso. Porque la última skin, el top 1, la que sigue, ya va a acabar con tu vida de Forever Alone. Y si no tienes crush, pues ya lo tendrás, porque esta skin es muy sexy y la siguiente aún más. Y llegamos al top 1, a lo más sexy de lo más sexy. De todo lo sexy se revienta a todas estas skins. Y es el Moisty Merman. Ese nombre lo escuchas y ya, o sea, ya lo quieres tener en tus brazos, abrazarlo. Pero luego te lo dicen en español de España, de forma más específica, y es que ya te explota la cabeza, no te puedes aguantar las ganas de irlo a comprar y usarlo para toda tu vida, que sea tu skin principal, tu main skin. El Batracio Borboteante. Es que eso, borboteante de burbujas, de verdad, que esas burbujas que te suben por todo el cuerpo hasta que te pongas rojo. Diablos, amigo, no sé qué estoy diciendo. Y ya, de verdad. ¿Y qué? Ustedes me dirán, es un disfraz. Que le quitas el disfraz y este skin no tiene nada de booty, nada de culete. ¿Qué dijiste? ¿Qué disfraz? ¿Qué pasa? ¿Que los disfraces no pueden tener buen culo? Claramente lo pueden tener y aquí es el ejemplo. Y ya, si no lo quieres perder, no le quitas el disfraz y ya. ¿Qué no ves que hasta lo trae marcadito ahí completamente para que... Que no te quites ese skin nunca, de verdad. Eso que le hicieron de marcárselo ya nos mató a todos, a todo el gorilón. Todos estamos en los pies del Moisty Merman. Y luego ya todo eso que le brota de la cabeza, la radioactividad. Ya, la radioactividad ya es otro nivel, gente. Ya la radioactividad te atrae aún más. Es que todas las skins, a decir verdad, fueron extravagantes y ya te incitaban al amor de Fornite. Y pues nada, de verdad, esta skin la más sexy de todas. Ya me he calmado tantito de ver tanta skin sexy, de ver tremendas skins más epicardas, más buenorras. Ya estoy tranquilo.
Así que nada, yo de verdad, de todo corazón, espero que les haya gustado el video. Tuve que decir cosas que no tuvieran sentido, porque ese era el chiste del video. Era un video de para el Día de los Inocentes. Claramente aquí nadie piensa que estas skins están buenorras. Ya sea como la Zombie. Esas skins ya son otro nivel. Y si esperan un top de eso, demonios, señoritos, están enfermos. Aquí no lo van a tener. Pero pues esto es todo. Esperamos que les haya gustado. No olviden dejar su like, favoritos para más. Usar nuestro código en la tienda. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.